¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este Parlamentarias del día de hoy con una tormenta importante en la Ciudad de Buenos Aires. Se acerca la tormenta de Santa Rosa para hoy y el día sábado va a haber mucha lluvia, así que ahora en un ratito vamos a fijarnos cómo está afuera, pero eso indica que hay en la Ciudad de Buenos Aires un colapso de tránsito muy, muy importante. Le voy a dar la bienvenida aquí a mis colegas, compañeras parlamentarias, que en verdad es su casa y yo estoy acá nada más que de visita en el día de hoy. Vamos a empezar, Débora de Urieta, ¿cómo anda? Bienvenida, buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo estás, Saman? ¿Todo bien? Bien. Qué lindo volvernos a encontrar. Qué horario, ¿no? Para almorzar como, juntas. Como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos, ¿viste? Exactamente. ¿Cómo andás? Bien, y acá la actividad parlamentaria con mucha rosca mucha hoy. Mucha rosca. Sobre no, todo a la tarde. Exactamente, no para, pese a que es viernes, y generalmente, viste, los viernes estamos más tranquilas acá en el Congreso. Bueno, hoy es la excepción, a las 6 de la tarde tenemos una reunión en Casa Rosada. El mismísimo Javier Milei, cosa nunca antes vista, recibirá, bueno, por un lado a Martín Menem, presidente de aquí de la Cámara de Diputados, junto con el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, el jefe de bloque del MID, Oscar Sago, no sé si te suena, sí, que supo presidir el bloque de La Libertad Avanza, y Gabriel Bornoroni, actual jefe del bloque oficialista, para ver si, bueno, coordinan un poco la actividad parlamentaria luego de la que fueron las derrotas de estas semanas, ¿no? Sí, de los últimos días. Exactamente, fue hace dos semanas, pero claro, pero siento que fue hace una eternidad porque pasaron muchas cosas. Bueno, a ver si reencauzan la situación, sobre todo ante la espera de el eventual veto de la ley de jubilaciones, ¿no? De todo eso vamos a hablar hoy, porque con este día de lluvia está buenísimo para ver la tele, para estar acá, y la rosca y la novela parlamentaria y política es interesantísima. Pero también le vamos a dar la bienvenida en un día inusual, que estemos acá las dos juntas. ¿Cómo andás, Arely Spiave? ¿Todo bien? Bienvenida. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de estar contigo, con Débora. Sí, para mí también es inusual, los viernes no suelo estar, pero bueno, acá estamos. Te trajo la baja de temperatura, la lluvia, un poco, mi visita. Yo siempre estoy acá, pero nuestra compañera Lourdes hoy no está, entonces, bueno, vengo un poco a completar el staff en el día de hoy con muchísimo gusto. Así y que, también con mucha información, porque pasaron un montón de cosas esta muchas semana. Muchas comisiones esta semana, sí. Exactamente. El régimen penal juvenil, ayer la comisión de ficha de sobre la ley de sindicatos y sobre, ¿cómo se llama? Las modificaciones a la sindical. Claro, y a las convención colectiva, a la ley del trabajo, o sea, toda la participación. Ayer fue una comisión muy extensa, que incluso tuvo dos tandas por la cantidad de invitados que tuvieron. Bueno, la comisión de mujeres y diversidad, la comisión de... Hubo muchísimas. Sí, pasaron bueno, tantas ya las cosas últimas que... semanas ha sido realmente muy nutrida la agenda de la Cámara de Diputados. Así pasaron como... tantas cosas esta semana que ya no sé qué día pasó, ¿viste? Qué día fue cada eso. Cosa, con la intensidad que está teniendo, sí, no solo la actividad adentro política. Adentro y afuera. Adentro y afuera también, todo, porque hubo presencia también aquí de movimiento de jubilados que fueron reprimidos en las mediaciones del Congreso, mientras se sesionaba dentro del Congreso con varias comisiones, así que vamos a estar repasando también toda esa información. Pero les dije que el clima estaba complicado hoy en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a repasar un poco qué se ve de la temperatura, se promete para hoy y para mañana lluvia todo el día en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, tormenta de Santa Rosa. Exactamente. Tormentón, parece que va a venir una lluvia increíble. Ideal para quedarse en el sillón mirando películas mañana. Sí, ¿no? O escuchando a Débora con toda la información parlamentaria. No, hoy viernes, hoy sí, los pormenores. Actualizado hasta la última hora, pero sábado a la tarde. Bueno, viste cómo es la actividad también en este país, el sábado te sorprende. Bueno, ahora mañana, la mañana me puedes escuchar también. Por eso, si te dije, ahí viste, sábado razón. Con Débora de Urieta. 12 grados hace, está lloviendo, puedo certificar. Porque está lloviendo, acabo de ingresar, así que llueve, todavía no torrencialmente, pero sí con una intensidad increíble, hay mucho viento también y bueno, obviamente, tanto para mañana como para el domingo va a haber temperaturas de entre 10 y 13 grados, no tanto frío, pero con mucha lluvia el sábado y el domingo. En mi pronóstico, por lo menos de mi teléfono, dice que el domingo ya no llueve. Veremos acá si lo indica, que está previsto tormentas, 16 grados 11 de mínima, porque bueno, tiene mucho que ver con la tormenta Santa Rosa y todo lo que llueva hoy. Si hoy hay un tormentón, uh-huh, se va disipando, o mañana se va disipando a lo largo de las horas y de los días que van. Que el lunes ya no llueva porque tenemos que salir a trabajar otra vez, así que... Ay, sí, sí, por favor, que ya deje de llover, bueno, que empiece a llover ahora, que claro, moje todo,
pero que no genere inundaciones porque siempre es complicado. Pero la agüita, ¿qué va a hacer? Sí, yo ya saqué las plantas al balcón, por ejemplo. Sí, es un bueno, momento es saludable, para... que nos limpie, que alimente la tierra, que nos limpie el aire. Sí, el tema es cuando llueve mucho poco tiempo, sí, ¿no? Que es no verdad. No, que la tierra no puede tomarlo. Pues, que todo se vuelve un caos con la lluvia. Es más difícil movilizarse, obviamente. Siempre trae sus inconvenientes, pero bueno, tratemos de ver la parte positiva. Sí, por supuesto. Hay mucha gente que le gustan los días de lluvia, pero insisto, si no hay inundaciones es lo más importante, es verdad, porque también hay mucha gente viviendo en la calle. Sí. Hoy veía acá cerca del Congreso esa situación también y es complicado también para todas las personas que están ahora en una situación tan precaria viviendo en la calle estos días de tormenta. Así que, bueno, la solidaridad también está buena. Seguro, para, primero que nada, además. Para, sobre todo, albergar y poderle dar algunas cosas a quienes están pasando un momento muy complicado. Pero bueno, la realidad también está en este Congreso de la Nación. Vamos a compartir un poco también de lo que decíamos hace un ratito, actualidad parlamentaria. Sin duda, la visita del ministro de Justicia es algo que ha dejado mucha tela que cortar aquí en el Congreso de la Nación, las repercusiones por sus dichos y la centralidad que tuvo la presencia de un funcionario en la Cámara de Diputados, en este sentido también en torno a la Comisión de Mujeres y Diversidad, con una reacción importante, obviamente, de todas las diputadas que estaban ahí presentes frente a los dichos del ministro respecto a la diversidad sexual, a el biologicismo y a la posición que vino a marcar respecto de algunas discusiones que se fueron dando y que acá también tiene una repercusión con una legislación muy profusa, ¿no? Muchas leyes Total. Que se aprobaron en los últimos años respecto a la ampliación de derechos y al reconocimiento de la violencia de género específicamente, ¿no? Como y muchos de los tratados temas internacionales a los que Argentina ha suscrito y que también responde a toda todo lo que son los derechos, más allá de las de los institutos o programas que se lleven adelante, hay derechos detrás de todo eso, o mejor dicho, delante de todo eso, que hay que proteger. Entonces, y la discusión en torno también a lo que falta todavía construir, ¿no? Si bien se centró en la posición político más ideológica que vino a representar el ministro, las diputadas reclamaron también proyectos específicos y la situación de los programas que tienen que ver con la cuestión vinculada a la violencia de género. Otro de los temas que también, como decías hace un ratito, tiene que ver con la cuestión vinculada a la legislación del trabajo, que fue la comisión más larga de esta semana, que tuvo también presencias importantes de los referentes sindicales en la Argentina, ¿no? Estuvieron los referentes de las principales centrales de trabajadores y visiones muy diferentes. Respecto a los proyectos que están aquí presentados, son más de una docena, son como 20 proyectos, ¿no?, que se han presentado. Sí, no, creo que 28, no sé, no recuerdo exactamente en este momento el número, pero bueno, sí, son muchos los proyectos y de los de distintos bloques. Y lo interesante sería alinear las visiones, ¿no? Porque no es que haya, o por lo menos siento yo que no es que hay... Que estén en contra de lo que se propone, ¿no? De la transparencia, de la ficha limpia. Lo que sucede es que se siente que es un pedido específico para las organizaciones sindicales. Entonces dicen, bueno, ¿qué sucede con el resto de las organizaciones que participan en la vida pública, ¿no? Sí, y la discusión del trabajo, Débora, acá es una discusión que atraviesa todos los años las distintas comisiones. Hay una discusión en torno a la actualización del régimen laboral. Tuvimos durante la pandemia, ¿te acordás que se discutió teletrabajo? Y ahí se habló mucho de las nuevas condiciones laborales. Sí, eso y todo lo que tiene que ver los costos o lo que implica para alguien que quiere contratar un nuevo empleado. También hubo, ¿te acordás?, un montón de proyectos en ese sentido que bajaban las cargas patronales para todos aquellos que contrataban empleados, sobre todo apuntados a las pymes, pero no se avanzó en ese sentido. Mm. Siempre hubo muchas propuestas sobre la mesa, pero es difícil que se pongan de acuerdo. Hay visiones muy encontradas respecto a ese tema, como pasó también, ¿te acordás?, con la jornada laboral. Uh-huh. Que hubo un montón de proyectos de ley. Este año se retomó el tema. Y otro tema que también tuvo dictamen, lo de las licencias laborales, que sí, tampoco, si bien se dictaminó... La ampliación de las licencias parentales. De las licencias, ¿te acordás? También por violencia de género, por estudios médicos. Había un montón de cambios.
pero son dos temas que no sé por qué el mundo laboral cuesta. Bueno, sí sé por qué. Hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia y muchos actores con poder como para imponer o neutralizar las otras visiones, así que no hay muchos avances, ¿no? Y de eso un poco Arelis también se decía ayer en la comisión, ¿no? Sí, ¿qué proyectos embargo, estamos ejemplo, discutiendo? Claro, perdón, ayer en la comisión. ¿Proyectos? No, ayer, o sea, el tema es que ya están los proyectos presentados, por ejemplo, claro, de Ketlas o de otros diputados, del diputado Chumpitas, etcétera. Ayer se vino a hablar más que nada a compartir las visiones, tanto de los organismos sindicales como de otros especialistas, respecto de cada uno de los pedidos, ¿no? Específicamente se hablaba de la democratización en cuanto a la reelección indefinida. Sí, pero también parte de las quejas sí, que plantearon algunos de los, sí, los que se presentaban, o digamos, no una queja, sino más bien una referencia, tenía que ver con que había muchos proyectos y la convocatoria era muy genérica, no se sabía bien sobre qué de todo se podía explayar cada uno. Claro, ¿no? Decía, entonces como que cada quien eligió un poco compartir su visión sobre todos los temas que estaban sobre la mesa, porque realmente casi todos hablaron de todo. Todo en general y poder poner, porque por eso decía, o sea, no hay un tema de decir esto no está bien, el tema es por qué se le pide a los sindicatos y por qué no se plantea en que específicamente, por ejemplo, la reelección, por qué a los sindicatos y no a las empresas, por qué la ficha limpia para los sindicatos y no para las empresas. Y bueno, cada uno fue como compartiendo un poco su visión de. Pero es como de lo que los diputados, los senadores digan por qué a la política y no a los sindicatos. Y se va por claro, sector, no es lo mismo una empresa. No es lo mismo, exactamente. Lo que pasa es que justamente se plantea en relación a la constitución legal que tienen, ¿no? Las empresas son sociedades anónimas y los sindicatos son organizaciones no gubernamentales. Entonces ahí. ¿Hasta qué punto el Estado puede interferir en la forma claro, de llevar adelante la organización interna de una organización no gubernamental como pero es un sindicato? Pero me llama la atención que estén en contra de democratizar los sindicatos, que son los que representan a los trabajadores y son los que van y negocian con el Estado, por ejemplo, paritaria. Sí, o con las empresas privadas con las también, empresas ¿no? privadas, principalmente totalmente, el Estado tal cual, hace de es las tres patas en cualquier negociación. Claro, sin ir más lejos, por ejemplo, a lo mejor no ha salido una legislación específica sobre licencias, pero hay sindicatos que las han las han negociado y hay licencias concedidas a través de los sindicatos, estas licencias parentales, a lo mejor no exactamente como estaban previstas en la los ley. Proyectos, pero creo que en ese sentido, a través de los sindicatos se ha avanzado en obtener derechos y beneficios para los trabajadores, que bueno, no digamos que son beneficios, ¿no? Suena así como que si no nos correspondiera por derecho, pero en este momento, al ser simplemente negociaciones de los sindicatos, terminan siendo un poco beneficios, ¿no? Hasta que eso pueda estar contemplado en una ley. Entonces, bueno, creo que es interesante la visión que compartieron ellos ayer y igual seguirlo se puso, trabajando. Se puso picante. Es una comisión sí, que está bastante. Tiene, bueno, muchos diputados representantes de las organizaciones sindicales y tienen también ahí mucha discusión en tono importante porque quieren profundizarlo también, ¿no? Plantean un proceso que se da muchas veces a partir de distintos discursos que los escuchamos en el día de ayer respecto, por ejemplo, a la estigmatización de los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Hubo un reclamo muy importante ahí de los diputados que representan a las organizaciones sindicales cuando se referenciaban de manera estigmatizante, hablando de mafias sindicales, sí, con la justamente universalización de algún hecho, como bien lo marcaba el diputado Manrique, que puede ser y es repudiable, pero que no necesariamente es un modus operandi de todos los sindicatos. Sobre todo en el día de hoy, ¿no? O sea, uno dice, podrían haber pasado por momentos o etapas como pasan en otros aspectos de la vida, que pudo haber pasado situaciones de ese tipo, pero no están buenas las generalizaciones y mucho menos cuando se trata de esto, ¿no? De descalificar a las personas. Y vamos a ver cómo va a poder negociar eso el diputado Martín Tetaz, que es el presidente de la comisión, y ayer justamente planteaba que eran tantas las opiniones tan diversas sobre los proyectos. De hecho, el representante de la UIA vino a plantear que no tenía un aporte en particular sobre todos los proyectos porque eran muy diferentes, sino que en definitiva lo que terminaban buscando era poner una opinión general sobre las necesidades que desde su organización, que es la Unión Industrial Argentina, que representaba, buscan o pretenden de las modificaciones del régimen laboral. Un régimen laboral que además, en este sentido, con lo que se discutía ayer, tiene que ver con quienes están en relación de dependencia, ¿no? Hay un porcentaje muy importante
más del 40% de los trabajadores en Argentina están en una relación irregular, no están en regímenes de relación de dependencia, entonces sí, sus derechos ya están vulnerados de hecho, y muchas de estas discusiones terminan siendo excluyentes de sectores muy grandes de la sociedad que además buscan como pueden su sustento todos los días, ¿no? Claro. Los trabajadores de la economía popular por un lado y todos los trabajadores informales que tenemos un nivel de también explotación y autoexplotación muy grande porque la situación económica es muy gravosa y parte de eso también quedó en evidencia ayer respecto de las posiciones que se discutían. Por lo pronto, Martín Tetaz dijo que la semana que viene va a seguir con la discusión, veremos qué pasa, si convoca, si no convoca, si ya está resuelto el tema y bueno, y veremos cómo avanza en definitiva toda esa discusión porque hasta ayer eran todos invitados, especialistas o referentes de distintas organizaciones patronales o sindicales. Ahora tienen que discutir los diputados, que es lo más difícil. Suerte con sí, eso. Es que de hecho, difícil. Algunos puntos ya estaban incluidos en la ley bases, acordate. Por ejemplo, lo que tenía que ver con los aportes solidarios. Uh-huh. Hay temas que ya en un primer momento quedaron afuera. O sea, hubo un primer intento y no tuvo pasaron. Suerte. Así que va a ser una discusión, imagino, extensa, ¿no? Débora, vos tenés un tema para compartir con nosotros, ¿no? Que trajiste, que preparaste, porque, bueno, hoy viernes estamos todos a la espera de lo que resuelva a última hora del día de hoy esa reunión entre el Presidente de la Nación y los referentes de la Libertad Avanza y del PRO para lo político y lo parlamentario, pero sí hay proyectos que se presenten y queremos hacer un repaso de algunos de ellos. En este caso también le va a tocar, creo que la diputada que más está trabajando en esta parte del semestre hoy, que es la diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, porque nos vas a contar un proyecto que seguro se va a discutir en esa comisión, ¿no? Exactamente, es una iniciativa que creo que nos toca a todos de cerca, que busca agravar las penas por el robo de celulares. Uh-huh. Un robo que parece tan común que la gente ni siquiera va a veces a hacer la denuncia a la policía. Obvio. Porque, bueno, ya sabemos que no tenés mucho éxito cuando lo haces. Que es una iniciativa que impulsa el diputado del bloque Encuentro Federal, ex bloque Hacemos Coalición Federal, más conocido como el bloque de Pichetto, uh-huh, el cordobés Oscar Agos Carreño. ¿Qué propone Agos Carreño? Endurecer las penas para los delitos de hurto o robo de teléfonos celulares. Ese es uno de los objetivos que tiene esta iniciativa. Pero al mismo tiempo busca desalentar el mercado ilegal de estos dispositivos a través de también modificaciones en las normas de encubrimiento. ¿Qué es lo que propone Oscar Agos Carreño? Cambios en el Código Penal. Por un lado, para agravar las penas cuando el robo o el hurto involucra un celular. Por ejemplo, vos caminando por la calle y te roban la cartera. Sí. Si la cartera tiene el celular, la pena va a ser más gravosa, si querés. Y también aumenta las penas, también modifica el Código Penal para aumentar las penas relacionadas con la adquisición y ocultamiento de celulares robados. Justamente busca desactivar todos estos, locales donde se venden los dispositivos que han sido... Es como los desarmaderos antiguamente de los coches, es el desarmadero de los celulares. O de los estéreos de los autos, ¿no? Exacto. Bueno, ahora apunta a los celulares y excluye la posibilidad de reducir penas cuando dentro del delito cometido estén involucrados este tipo de dispositivos. ¿Qué es lo que plantea Oscar Reños cuando impulsa esta iniciativa? Uh-huh. Que me pareció que tiene argumentos interesantes. Que el teléfono celular ya excedió su finalidad de origen, que era hablar por teléfono. Hoy en día son una herramienta de trabajo, álbumes de fotos, billeteras, terminales bancarias, repositorios de nuestra vida personal. Y es cierto, cuando te roban el celular... Es un desastre. Las fotos, no las recuperas, salvo que las tengas en la nube, sí, obviamente. Todas las claves que tenés ahí adentro. Si tenés que trabajar, te complica tu vida laboral. Es mucho más costoso que el valor del aparato en sí, ¿no? Y es justamente lo que dice. El objetivo no es penalizar, más severamente el robo por el valor económico del dispositivo, sino por lo que representa su privación y los daños asociados. Uh-huh. Justamente todo el lío que tenés, exactamente, y todo lo que tenés que perder de tiempo para hacer para los recuperar trámites. Todo, que las claves, que la huella eso, digital. ¿Te imaginas las claves? A uno se le olvidan. Es claro, te olvidás de todo. Tenés que hacer trámites. No trámite me lo digas. Lo viví hace poco. ¿Sabes que me acordé de vos cuando lo empecé a leer? Dije, uy, esto Aman lo vivió muy de cerca, así que le va a gustar este proyecto. Va a ser lobby para que el proyecto avance. No sé. Me lo robaron en circunstancias donde yo
no estaba presente. Así pero que... igual, cuenta como hurto. Sí, pero no sabes cómo lo... Claro, ese es el tema. Bueno, pero viste que con por ahí con el localizador que tienen los celulares podés llegar a donde esté, ¿quién te dice? Podés tener suerte. Y el diputado Óscar Agos Carreño incluye en la presentación del proyecto algunos datos vinculados con el robo de celulares. Mirá lo que cuenta. A ver. De acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana, los teléfonos celulares son los bienes más robados en la Argentina y representan el 26,6% del total de los robos o hurtos que se registran en la Argentina. Y mira esto, en el AMBA se roban cerca de 10.000 celulares por día. ¡Wow! Es decir, 416 celulares por hora. No. Así que cuando salgan a la calle, guarden el celular en la cartera, agarren fuerte la cartera. Yo entro en crisis cada vez que voy en el colectivo y alguien grita, ¡no! Y tú dices, el celular. El celular. No sabes todavía qué fue, pero ya uno dice, el celular. O cuando te sentás, que vos estás re distraído, te lo pueden manotear. Sí, claro. Bueno, la otra vez veía a un colectivero youtuber, tiktokero, instagramer, que hacía unos shorts en YouTube justamente recomendando dónde no sentarte para que no te afanen. Lejos de la puerta siempre. Sí, pero a veces ni la primera ni la última. Exacto. Sí, a veces somos imprudentes porque yo he subido a colectivos donde... el colectivero dice, pero así, guarden los celulares, porque ya sabe, porque ya identifican a algunas personas que claro. son, y no, las personas no, como que dicen, no, a mí no me va a pasar, no sé total, qué es lo que siempre sucede. Pensás que no te va a pasar. Claro, entonces... Sí. Y también sé algo que le pasó también a un colega de acá del Congreso, no vamos a dar nombres por las dudas, que estaba viajando en bondi y lo agarraron entre varios. Entonces te encierra... El piraña, ese es el robo piraña. El robo piraña dentro del bondi, esa es una nueva modalidad. No esperando el bondi, claro, en no el bondi, eso. ¿Viste? Por eso. Así que mejor ir mirando por la ventana. Sí, a una amiga mía la otra vez le rompieron el vidrio del auto para robar el celular. O por ahí se te asoman por la ventana y te lo sacan. Sí, yo vi una vez, presencié una fantástica de uno que con una agilidad increíble podría ser saltador con garrocha en las Olimpiadas porque tenía una agilidad el pibe increíble y bueno, vi así un manotazo en la ventana justamente. Hace un montón de años, no fue ahora, ¿eh? No, sí, fue en otra crisis económica, ¿no? Esa con el, me acuerdo con el celular. Que era así el StarTac, de esa época viene, así que de ahí lo conozco, esa modalidad, pero mejor guardar el celular en la vía pública. Exactamente, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta para cuando circulamos por la calle, pero es muy difícil porque uno anda todo el tiempo así, total. Respondiendo mensajes, hablando, leyendo, y de repente se da cuenta y dicen, ¡ah, el teléfono lo tengo que guardar! Agarrarlo fuerte para que no me lo lleven, para que no pase alguien corriendo, pero bueno... Son cosas también de estas situaciones tan complejas que nos tocan atravesar, donde estas son algunas de las respuestas de los diputados de la Nación. Nos vamos rápido a una pausa, volvemos en un ratito. Estamos en Parlamentarias, aquí por Diputados TV, y tenemos mucho más todavía para compartir con ustedes. No se vayan. Millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que emitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Seguimos aquí en Parlamentarias para compartir con ustedes toda la información de esta semana. En este viernes lluvioso en Buenos Aires, por ahora entiendo que en toda la provincia también y en el litoral le va a estar lloviendo porque es día de tormenta, tormenta Santa Rosa por aquí. Vamos a estar todo este fin de semana con agua, pero también lo que vamos a estar haciendo ahora es un repaso muy importante con uno de los proyectos
que el oficialismo está impulsando, tanto el Ejecutivo como aquí desde el bloque de La Libertad Avanza, tiene que ver con el régimen penal juvenil, una discusión que siempre se intenta incorporar aquí a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y tiene sus dificultades para ir avanzando. No hay tanto acuerdo, tantos consensos respecto a cómo abordar y cuáles son los estándares internacionales, sobre todo respecto a cómo actuar, cómo intervenir desde el Estado en los conflictos penales donde hay menores de edad involucrados, donde son actores de esos delitos penales personas menores de edad respecto, bueno, al régimen que existe actualmente, que es un régimen de la época de la dictadura cívico-militar, del final de la dictadura cívico-militar. Hubo algunas modificaciones a lo largo de estos 40 años de democracia, pero nunca se pudo abordar en su totalidad el régimen penal juvenil por distintas discusiones, ¿no? Sobre todo el umbral para llevar a un proceso judicial o confrontar en un proceso judicial a los menores. Y de eso nos vas a hablar, Arelis, haciendo un repaso de cuántas fueron ya, como cinco reuniones. Ya van cinco reuniones informativas. Y de hecho, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que está haciendo cabecera de estos plenarios, ya anunció que el 3 de septiembre hay otra reunión informativa. O sea, todavía quedan muchos invitados por participar. Pero bueno, comenzando, esto comenzó el 15 de julio cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto que ellos impulsan acá a la Cámara de Diputados. Entonces comenzamos con que, bueno, lo primero, que este nuevo plenario de comisiones de legislación penal tuvo varios especialistas. Estuvo, como siempre, la legislación penal, la Comisión de Niñez, Niñez y Juventudes, estuvo la de Justicia, la de Presupuesto y Hacienda, y estuvieron para debatir justamente el régimen penal. Luego, en esta quinta reunión informativa, estuvieron invitados especialistas, especialmente estuvieron las defensoras, la Defensora General de la Nación y la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Respectivamente, también participó el doctor Facundo Manes, que también tuvo una participación interesante respecto desde lo científico, ¿no? Pensar esto, digo, porque es una de las cosas que más se discute, si un niño a los 14, a los 15, a los 16, a los 13, cuán maduro es y cuánto sabe de lo que está haciendo. Porque, bueno, más allá de lo que está haciendo, ¿cuánto se puede hacer cargo de esa responsabilidad? Claro, o sea, y además, ¿qué implica lo que puede significar la privación de libertad, que es una de las cosas que pide el Poder Ejecutivo en su proyecto, en esa persona que se está desarrollando, más allá de que pueda comprender lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Y eso, ¿cómo nos define como sociedad? Me encantó esa expresión del doctor Manes. Perdón que estoy dando una opinión personal. Pero bueno, entonces, bueno, si comenzamos y si vemos en perspectiva, el 31 de julio se comenzó con el debate de esta presentación, con los diversos proyectos. Se comenzó justamente con el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo. En ese momento, bueno, vinieron funcionarios del Ejecutivo a sostener el proyecto, y ellos particularmente se basan en esto de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establecen penas que ellos dicen que no superen los 20 años, cosa que, como decías antes, no estaría alineada con los acuerdos internacionales, ¿no? Luego, este proyecto propone, luego se presentaron otros proyectos que propone este nuevo régimen penal juvenil a los adolescentes, entre 13 y 18 años, y que no superen los 20 años. Luego pasamos a destacar otros proyectos que presentaron los diputados. Entre esos está el de la UCR, hay de la UCR, hay de Encuentro Federal, hay del PRO, y algunos se coinciden, ¿no?, en algunos temas, como por ejemplo esto de tomarlo más. En el del Ejecutivo se habla simplemente de la imputabilidad, se habla desde el punto de vista más punitivo. Acá se habla más de la responsabilidad penal, ¿no? Que parece un matiz, pero es importante. Es una, ¿no?, perspectiva distinta. Distinta, exactamente. Entonces, ellos proponen, la mayoría de los proyectos proponen que la edad se baje igual a los 14 años. Hay otros en 15, pero bueno, la mayoría coincide en que sea a partir de 14 años. Luego, otros diputados que en otras reuniones han participado jueces, han participado representantes de sociedades de juristas y otros funcionarios de organismos de niñez y adolescencia. En estos los expositores coinciden en que hay necesidad de modificar el régimen penal, sin duda, y que se fije una edad de imputabilidad menor, pero continúan las diferencias en cómo abordar la temática.
Así, bueno, ya pasamos a cómo justamente en esta última reunión de la que hablamos, que fue el pasado martes, Facundo Manes nos decía esto, ¿no? Él expone cómo la adolescencia es un momento, es la etapa en que los chicos están más vulnerables, están enfrentando muchísimos cambios y que como, depende de cómo se legisle, va a definir lo que va a ser la sociedad. Sobre todo pensando en qué va a suceder con estos chicos si se les priva la libertad, una pena de 15 años. Claro, mucho tiempo. Son demasiado cuando los tratados internacionales te hablan de que no sean penas máximas de 5 o 6 en caso de, porque la privación de libertad es como el último recurso que se está... que es posible, ¿no? O sea, o por lo menos que desde los tratados internacionales serían admitidos. En ese sentido, la Defensora General de la Nación remarca que, bueno, en el 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a Argentina, está bien, que sí, que tiene que iniciar, pensar en una ley general de justicia juvenil, pero que sea compatible con la Convención de los Derechos del Niño. Claro, que es parte de las convenciones que tienen rango constitucional en Argentina. Totalmente, ya desde el 94 claro, está, con la reforma está incluida. Entonces, hay que atender a eso. También dijo que, bueno, que la Corte, justamente, la privación de libertad, sea utilizada como último recurso y que no se recurra a la baja de imputabilidad. O sea, ellas directamente, atendiendo a los pedidos de la Corte Interamericana y a los tratados internacionales, dicen que sí, que se puede discutir un nuevo régimen penal juvenil, pero que no implique la baja de la edad de imputabilidad. Que eso además está comprobado que no es lo que resuelve que haya una menor delincuencia o que haya menos hechos delictivos cometidos por los adolescentes. Así también vino la defensora de derechos del niño, la niña y adolescente, Marisa Graham, y también presentó un documento donde ella también, bueno, cuestiona sumó, también. Claro, sumó que es difícil de legislar sobre un sujeto que no se conoce, en el sentido de que ella comenta que es como que no se conoce realmente la realidad de los niños y las niñas y adolescentes en el país. O sea, como que ahí no hay estadísticas, las estadísticas que hay son muy, muy débiles, muy no precarias también. Claro, no hay un dato realmente. Y bueno, indica esto, que los crímenes de criminalidad no se bajando claro, la edad, sino, bueno, tomando otros recaudos, porque no está bien que se piense nada más en la parte más débil, y que lo que hay es que evitar que haya reincidencia y reiterancia, ¿no? Sí, Argentina además ha tenido varias condenas internacionales también a lo largo de estos años de democracia por condenas muy altas, por cadenas perpetuas, incluso claro, algunos niños que tuvieron que ser revertidas porque justamente, ¿no?, la idea del régimen penal juvenil, al menos lo que las Naciones Unidas establecen para quienes cometen delitos, no es que Naciones Unidas considera que los niños o los adolescentes no pueden estar en una situación donde se comete algún delito. Lo que plantea es no se puede aplicar las mismas reglas restrictivas que a los adultos porque están en un proceso de desarrollo y crecimiento y hay que ver ahí alguna forma porque todo esto dentro también de una perspectiva de estos organismos internacionales, sin duda, de pensar que la prisión no solamente es un lugar para el castigo, para reparar un daño, por un daño grave, gravísimo, sino también se supone un espacio donde luego las personas que han sido privadas de su libertad puedan evitar la reincidencia. Pero en los contextos en los que estamos, claro, en la situación de sociedades tan violentas, es muy complejo también garantizar esos procesos. Y ahí es que se inserta lo del régimen penal juvenil frente a lo que vos decías, Areli, justamente que sea integral y que no sea solamente punitivista, que no sea solo meter los presos. Exactamente. Y ellas las condicionan a cuatro condiciones, ¿no? No bajar la edad de imputabilidad, no endurecer las penas, que la privación de libertad sea utilizada como último recurso y pensar en una justicia restaurativa. Que ahí es donde entran, bueno, dónde van a estar estos chicos, o sea, ¿a dónde van? ¿A las cárceles normales o convencionales? Aunque sea en un espacio aparte, no deja de no cumplir con los requisitos que debería tener para que además el chico pensar en su capacitación, en su reeducación, en su reinserción. Hay como muchos aspectos que tomar en cuenta a la hora de pensar en un nuevo régimen penal juvenil, ¿no? Y la justicia restaurativa también lo que incorpora a partir de los tratados internacionales y de las experiencias también de los comités que ven la implementación de todos estos tratados en el mundo y en la región,
es involucrar a las comunidades en la reparación también, ¿no? Que no solamente sea el castigo, la forma de que los pibes y las pibas que cometen delito tengan como respuesta, sino también que hagan laburos comunitarios, que hagan trabajos de otras características para poder incorporar también la gravedad de los hechos que se han cometido. Pero bueno, la realidad es que los proyectos hasta ahora traen principalmente orientado, más allá de una discursividad que siempre aparece en los debates, respecto a la baja edad de imputabilidad. ¿Desde qué momento los pibes y las pibas pueden ser sentados frente a un juez para que analice esta cuestión? Sí, y esto que planteaba Arelis, que es algo que lo vienen planteando los diputados incluso, es la falta de datos que hay. Entonces, ¿en base a qué legislás? ¿Qué tipo de establecimientos construís? Exacto. ¿Cuántos? ¿Dónde? Si no tenés los datos, no me queda claro. Y si tomás las cárceles actuales, ya sabemos que están desbordadas, colapsadas, hacinadas, claro. Que es muy difícil que les den conseguir trabajo o estudiar. Sí. Digo, ya la situación actual es gravísima. Y encima querés agrandar ese sistema carcelario cuando estás en un contexto que decís no hay plata. Sí, y además también, como decía Arelis, los datos que se fueron trayendo de distintas organizaciones y sobre todo de las defensoras, tanto de las infancias como la defensora Estela Maris Martínez, que la defensora general es como la jefa de todos los defensores públicos del Estado argentino. Sí. Y hace 25 años que la señora está trabajando en ese cargo y que viene analizando y hace muchos estudios sobre criminalidad, ¿no? Sobre reincidencia y criminalidad. Claro. Lo que demuestran es que los crímenes graves, que deberían estar justamente con penas altísimas, la mayoría, la gran mayoría, no son cometidos por menores. Es excepcional la cantidad de menores de incluso 18 años. Hoy el régimen penal está en 16, pero incluso los menores de 18 años son mínima la cantidad que cometen delitos gravísimos o graves. Muchas veces son partes de las bandas en general. Sí, y por suelen ser delitos contra la propiedad más que delitos más que nada. Graves. Y en ese contexto a veces hay situaciones sin duda que son graves, ¿no? No vamos a minimizarlo. Lo que digo es que estadísticamente también se demuestra que no es que aumentan los delitos de los niños y los jóvenes. Y quizás mediáticamente nosotros como periodistas tienen mucho más impacto cuando involucra a un menor. Entonces, de alguna manera se sobredimensiona. Y cuando vas a los números que hay, es cierto eso, que de la proporción es muy pequeña. Muy baja. Y, por ejemplo, cosas que también se plantean en la discusión. ¿Qué pasa con un fuero especial, específico de minoridad? ¿No? Que hubo en otras épocas, tenían los regímenes de minoridad, que eran más bien carcelarios. Pero, ¿qué pasa con fueros especiales? Y también, ¿qué pasa con las políticas para las reincidencias? Ese es un proyecto de la diputada Nati Saracho que viene trabajando fuerte para que, sí, hay proyectos, por ejemplo, se mejore el régimen para evitar la reincidencia, el régimen de liberados, para que se promueva, por ejemplo, la participación en cooperativas, que hoy tienen prohibida su participación como directivos en cooperativas las personas con antecedentes penales. No se pudo modificar eso y el trabajo de la economía popular en general, bueno, terminan las personas que tienen antecedentes siempre siendo solamente trabajadores y no pueden ascender o ser parte de la toma de decisiones formal de una cooperativa porque está prohibido por la ley. Que es una ley esa de otras épocas, ¿no? Que también planteaba otras discusiones cuando tenía que ver, por ejemplo, con los delitos económicos y no con los crímenes o los delitos contra la propiedad privada, que es diferente. Vamos a seguir hablando de este tema porque nos dijiste la semana que viene va a haber... El 3 de septiembre es la próxima reunión informativa. Así que, y ella anunció que todavía quedan varias. Porque bien, hay... bien. Por lo menos lo tratan con profundidad y no hacia las apuradas. Sí. Además tiene como mucha conducta ella, ¿no? O sea, todas las semanas, desde el 31 de julio hasta acá, hay una reunión informativa del plenario de comisiones. E incluso me pareció muy interesante que ella se comprometió a que para la próxima reunión van a hacer un compendio de los 28 proyectos. Como ella dice, no va a ser exhaustivo, pero por lo menos van a tratar de fijarse cuáles son las coincidencias, en qué cosas no coinciden. Me parece que va a ser interesante para poder estudiar incluso los diputados, los asesores y los que vienen, todos los proyectos que contempla cada uno, ¿no? Porque realmente hay proyectos interesantes que sí contemplan muchas cosas, pero bueno, es una temática que se viene trabajando desde hace muchos años y que en distintos gestiones de la administración, de los presidentes, se han presentado distintos proyectos y no se terminan de poner de acuerdo, en definitiva. Es que es difícil. Es muy difícil. Quiero acceder a ese Excel que haga la diputada Laura Rodríguez Machado. Sí. Acá lo pedimos. Lo pediremos. Yo también cuando lo dijo, yo dije, ¡ay, qué maravilla! Porque realmente es una forma... es mucha información
y por más que los lees, a veces te dice, a ver, ¿qué era lo que decía este? Que sí, no, tenés otro, que comparar. Vamos a los trabajos de Excel. Comparativo. Si querés, mándamelo. Uno, pero no sé si incluye a los 28 proyectos. Me gusta, ajá, me gusta. Esos son muchos de los trabajos que hacen los asesores. ¿Viste? Unos cuadros Excel espectaculares con dobles, triples entradas, uh-huh, con todas las referencias. Vamos a repasar lo que decía el diputado Manuel Quintar, porque como decíamos, la diputada Laura Rodríguez Machado, que preside la Comisión de Legislación Penal, está teniendo mucho, mucho, mucho trabajo, porque no solamente tiene este tema del régimen penal juvenil, sino que esta semana se incorporó junto a la legislación penal y justicia el debate por el juicio por jurados, otro de los temas que desde la Constitución del 94 viene demorado en el Congreso. Así que vemos lo que decía el diputado Quintar, que es autor de uno de los proyectos, además preside la Comisión de Justicia y estuvo por aquí, por Diputados TV, dando cuenta de este proyecto. Tenemos la ratificación de, vamos a tratar de dictaminar unos proyectos sobre acceso a justicia gratuita en países del Mercosur, Chile incluido. Así que bueno, ya viene con media sanción y bueno, la idea es dictaminar hoy para avanzar en eso. Y después tenemos una reunión conjunta con legislación penal y con presupuesto y hacienda. Sí. Así que vamos a ser bastantes diputados. Ahí arrancamos el debate, arrancamos ya con la presentación de los proyectos. Hay 5 proyectos de juicio por jurados, así que la verdad que es un paso enorme en la justicia argentina. El juicio por jurado, primero que nada, es una demanda constitucional que es una deuda de la justicia argentina, que tenemos un debate pendiente, en donde básicamente se trata de que para cierto tipo de delitos y procesos, quien juzgue la culpabilidad o no de una persona sea un jurado popular constituido por personas comunes y corrientes. Esto lo que te da es transparencia en la justicia, una cierta democratización de la justicia, todo el proceso se hace mucho más claro y más transparente y le da más confianza al ciudadano de quien te va a juzgar. No es ya un juez profesional que puede tener alguna ventaja o desventaja, sino es la misma sociedad argentina que te va a juzgar a partir de ahora. La voz del diputado Quintar estaba aquí sentado en parlamentaria justamente en estos días porque comenzó este debate nuevamente, que ya Alairis tiene muchos años sí, ya. No. Sí, bueno, esto viene desde la Constitución de 1994, de hecho, realmente de la Constitución de 1853, ¿no? Porque se inspiraron en los juicios por jurados que se hacen en Estados Unidos. Entonces, pero en 1994, la Constitución en su artículo 24, en el 75, inciso 12 y en el 118, pues contempla distintos aspectos de estos juicios por jurado. Y es como decía el diputado en lo que escuchábamos recién, que lo interesante es que 12 ciudadanos comunes van a participar en lo que es la toma de las decisiones judiciales. Uh-huh. Obviamente estas personas van a recibir algún tipo de capacitación, pero tienen que ser personas mayores de 18 años que van a ser elegidas, por lo menos uno de los proyectos dice que van a ser elegidas del padrón electoral. También habla de que esto le da como mayor confianza y mayor credibilidad y acerca el sistema judicial con la sociedad, van a ser mucho más, va a haber mayor celeridad, mayor transparencia, mayor imparcialidad, y es una de las cosas que se le va a dar respuesta a esta demanda constitucional. Y hay que decir que es para el sistema federal, porque hay varias provincias que ya tienen, Chaco tiene la provincia de Buenos Aires, Neuquén, que es mixto, tiene Neuquén, tiene Río Negro, Córdoba, la primera, sí. Y se va también eso, hay que recordar, son para los delitos comunes, quiere decir que no son los federales, los asesinatos, crímenes, delitos contra la propiedad. Hay proyectos que dicen que sean delitos con penas mayores a 5 años, otros uh-huh. dicen con penas mayores a 8 años, se piensa mucho en el narcotráfico, en la trata de personas, en fraude a la administración pública, en homicidios, en delitos contra la integridad sexual. Más o menos esos son los tipos de delitos que se están pensando para apuntar. Y recordar, la Cámara de Diputados puede modificar el Código Procesal Penal Federal en cada provincia, por eso muchos de los procesos que se han dado en este Congreso de la Nación en los últimos años, después de la reforma constitucional, tiene que ver con eso, con adecuar los códigos penales nacionales, federales, a lo que ya está
en las distintas provincias. De esto vamos a hablar también en la próxima media hora, pero tenemos otras informaciones para compartir porque ya les contamos. Hay una reunión muy importante hoy dentro del Poder Ejecutivo de la Casa Rosada con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hubo muchas repercusiones de los movimientos tanto en diputados como en senadores de los bloques oficialistas. Hay por delante una sesión informativa la semana próxima, el próximo 4 de septiembre con el jefe de gabinete, así que queda todavía un montón para compartir en este ratito que nos queda con las parlamentarias. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione, debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. En parlamentarias, último día de la semana, casi último día ya del mes de agosto. Mañana 31, hoy es 30 y primero de septiembre, el domingo, nuevo mes, un mes muy importante, mes del presupuesto en la Cámara de Diputados. Y vinculado de algún modo al presupuesto, queremos contarles que también se conformó un grupo de amistad, en este caso el grupo de amistad con la OCDE, y lo vemos al diputado Fernando Iglesias. Si bien él está presente en este encuentro, porque también recibieron al secretario general de esta institución, que es nada más y nada menos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quien preside este grupo de amistad, como decimos, parte de la diplomacia parlamentaria, es el diputado del PRO, Luciano Laspina, que ha sido presidente de la Comisión de Presupuesto durante la gestión de Mauricio Macri, aquí en la Cámara de Diputados, y a quien estamos viendo es a Matías Corman, que es justamente el secretario general de esta institución. Fernando Iglesias dio la bienvenida como uno de los diputados que lleva adelante también la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y finalmente se aprobó la designación del diputado Laspina como presidente de esta comisión. Al inicio de este grupo de amistad, en definitiva, el diputado Iglesias sostuvo que la agenda de la OCDE va a ayudar a ajustarnos a una serie de normativas, prácticas, ideas que son exitosas en el mundo, y sostuvo que Argentina necesita una agencia de transparencia y buenas prácticas. En su momento, el diputado Santiago Santurio, de La Libertad Avanza, definió la reunión como muy importante, así como el proceso que el gobierno está llevando adelante para integrar la OCDE, y celebró el trabajo y el diálogo. Sostuvo que Argentina tiene que avanzar en la integración y en la competencia para salir de esta crisis que arrastramos hace muchos años. También, como decíamos, el secretario general de la OCDE hizo uso de la palabra. Matías Corman dijo que Argentina es un país con enorme potencial y estamos encantados de ayudarlos en alinearse a las prácticas para mejorar la vida de los ciudadanos. Participaron también de este encuentro, vemos algunos de los diputados y las diputadas, en este caso de La Libertad Avanza, estuvieron Rocío Bonacci, que lo vemos justo sentada al lado de Fernando Iglesias,
como decíamos también, Santiago Santurio, Lilia Lemoine, Manuel Quintar, de quien hablábamos hace un ratito nada más, y del PRO, Fernando Iglesias, Sabrina Ahmeyet, también la veíamos hace un ratito ahí nomás sentada, Hernán Lombardi, Patricia Vázquez y por Unión por la Patria, Leila Chaer. Estuvieron también dentro de la delegación del encuentro el director de Relaciones Exteriores de la OCDE, la subdirectora de Asuntos Legales, la jefa de Políticas y Programas. Por la Cancillería Argentina también estuvieron participando el secretario de Relaciones Exteriores y Relaciones Económicas Internacionales, de Asuntos Relacionados con la OCDE, y también estuvo presente el director de general de Diplomacia Parlamentaria aquí de la Cámara de Diputados, parte de los grupos de amistad que hacen a la articulación entre la Argentina y distintos estados, en este caso un organismo internacional que tiene que ver con el desarrollo y la inversión económica, y donde, bueno, en definitiva, las grandes empresas a través de también sus estados llevan adelante políticas de inversión y de controles cruzados. Así que Argentina ahí está tratando de entrar nuevamente a la OCDE, cosa que pasó en la década de los 90 también, durante el gobierno de Menem, cuando se constituyó finalmente la OCDE. Pero hablando, bueno, sí, también de la OCDE, de los recursos económicos, del diputado La Espina, que es especialista en economía, hay un proyecto que impulsa el radicalismo para hacer, digamos, un espejo o un meme del hombre araña de los regímenes de inversión. Te reíste ahí. Bien. Sé que te gustan mucho los memes. Bien usado el meme de uno de mis favoritos. Lo sé. Aplica para mucho. También tengo el sticker. Si querés, después te lo mándamelo, paso. Sí. Vos sos gran productora de stickers de WhatsApp. Bueno, vamos a hablar de, en este caso, el meme de... No, mentira. Del proyecto para crear un régimen de inversión para el desarrollo agroindustrial. Como bien vos decís, es un proyecto en espejo de lo que fue el famoso RIGI, del que tanto hablamos, el régimen de incentivo para las grandes inversiones, que fue incluido en la ley de bases y que hace poquito nomás fue finalmente reglamentado. Esta iniciativa, como comentabas vos, es impulsada o tiene como autor a Tilio Benedetti, sí, chicos, como el poeta. Se me lengua la traba, que es diputado de la UCR, pero lo cierto es que es un proyecto que podemos decir que es transversal. ¿Por qué? Porque tiene el acompañamiento de otros bloques, sobre todo de los espacios que conviven en Encuentro Federal, entre ellos, por decirte, algunos diputados son los diputados por Córdoba, y hasta el mismo Miguel Ángel Pichetto, si mal no recuerdo, impulsa esta iniciativa que básicamente busca promover inversiones, empleo, producción y competitividad, obviamente todo dentro del sector agroindustrial, ¿no? ¿Y qué tiene como objetivo? Potenciar la producción de alimentos listos para el consumo, es decir, agregarle valor a la materia prima, algo que venimos escuchando hace muchos años, que la Argentina deje de exportar materia prima. Después también potenciar la producción de, bueno, productos agroforestales, y por último, el desarrollo de tecnologías y servicios para el agro. Bueno, para justamente fomentar todas estas actividades, lo que propone la iniciativa es otorgar beneficios fiscales y saldo técnico a favor para todas aquellas inversiones que se hagan en bienes. ¿Y cuánto duraría este régimen fiscal? Se establece en el proyecto de ley 3 años y tenés la posibilidad de que te lo extiendan por 2 años más. Este proyecto había sido presentado a principios de año, pero en los últimos días se volvió a reflotar, así que quién te dice si en los próximos días no vemos que avanza, pero como vos comentabas antes, es el mes en el que llega el presupuesto, así que muchos de los proyectos de ley empiezan a ser dejados de lado. Por eso empezamos a ver mucha actividad, sobre todo en estas semanas, en la previa a lo que va a ser la última parte del año. Va a ser muy, muy intensa, sobre todo si tenemos en cuenta que los gobernadores es el momento que tienen para pedir plata. Y que no tenemos obras, presupuesto ahora, y que está prorrogado el de este totalmente año. Sería el primer presupuesto de la era Javier Milei, y bueno, con un Congreso súper fragmentado, con un oficialismo que se encuentra en franca minoría en las dos cámaras, así que va a estar interesante. Sí, va a ser tan intenso, me parece, como lo que fue en su momento la ley bases, sí, al principio, sobre todo.
porque la ley bases tenía, bueno, como principio desregular la economía argentina en términos generales, y algunos de los puntos fundamentales que se habían instalado desde el Ejecutivo Nacional fueron repensados por la negociación con los bloques, sobre todo dialoguistas, que no están en la misma posición que en enero. Exactamente. ¿No? No están en la misma posición, incluso en el PRO, no están en la misma posición. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores no es del todo buena. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires ya se generaron algunas rispideces con lo que tiene que ver con los fondos de coparticipación, luego del fallo de la Corte Suprema. Y después, bueno, obviamente con un año en el medio, las relaciones fueron y vinieron, hubo tensiones en el medio. Y de vuelta, sobre el presupuesto queda plasmado qué es lo que van a recibir las provincias. Así que ahí van a pelear cada una por las obras que necesitan, por los fondos, por los subsidios, por ejemplo, al transporte, que solía ser un tema que generaba mucho debate de por sí, que este año se eliminó el fondo para los subsidios. Así que va a haber muchísimos reclamos pedidos, así que va a ser muy intenso. Por eso este régimen de inversiones para el desarrollo agropecuario está vinculado, bueno, se empezó a discutir la semana pasada con invitados, y la idea es poder avanzar mínimamente esta próxima semana y la otra, por lo menos en acuerdo con los asesores, a ver si logran de algún modo darle impulso. Viene muy demorada también la discusión respecto al sector agropecuario, sí, pese a que tiene muchos representantes acá en la Cámara de Diputados. Totalmente, tiene muchos representantes, y en el único momento en lo que va del año que se tocó el tema agropecuario fue cuando se intentó también en la ley bases la suba de las retenciones, que obviamente generó muchísimo rechazo por el sector y por los diputados que representan a ese sector aquí en la Cámara de Diputados. Pero lo cierto es que es el sector que al final del día la Argentina termina apostando, porque es el principal generador de divisas, y lo que justamente se busca con este tipo de iniciativas es que no nos quedemos como exportadores de grano, sino que vayamos un poco más allá y de paso reducir o mejorar la balanza comercial, ¿no? Exactamente, y ahí también el debate de los distintos sectores en torno al presupuesto, no solamente con las inversiones del Estado, sino también, bueno, hay discusiones sobre el impuesto país que vence ahora, sí, en diciembre. Total. ¿Qué aparecerá o no aparecerá ahí en el, sí, presupuesto en términos de impuestos, recaudación, dólar, expectativa también de los datos que tengan que ver con el pago de la deuda? Porque, exacto, eso aparece en el presupuesto. Exactamente, tenés razón. Aparecen un montón de cosas que este año no estuvieron en la agenda justamente, exacto, por esto que vos decías. No tuvimos presupuesto, pese a que el año pasado, acordate, cuando Javier Milei ganó las PASO, le pidió a por entonces Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente, que no se tratara aquí en la Cámara de Diputados el presupuesto hasta tanto se conozcan los resultados de las elecciones. Nosotros esperábamos, por lo menos en un primer momento, que una vez que asumió Javier Milei, enviara su presupuesto, que es la hoja de ruta, uh-huh, de, sí, todo gobierno, para saber cuáles iban a ser las prioridades y demás. Lo cierto es que eso no ocurrió. Y obviamente no tener presupuestos. Lo único que hubo fue un, sí, avance presupuestario hace algunos meses atrás, que sí, se presentó, razón, en junio, sí, un informe que tampoco es que se le dio tanta visibilidad. No, es verdad, no tuvo mucho, no, tenés, tuvo mucha, razón, repercusión. Pasó medio desapercibido. Sí. Pero como viste, es todo tan variable, siempre el típico comentario es la inflación y todo eso termina siendo papel mojado. Vamos a ver si este año logran cumplir todas esas metas que se ponen en el presupuesto. Sí, y Arelis, la discusión sobre los distintos programas, ¿no?, que va a haber dentro del presupuesto, que también con la reducción que hubo de políticas públicas va a haber ahí seguramente una evidencia donde algunos sectores de la oposición van a ser el foco. Claro, o sea, sí, la verdad es que es poder pensar cómo se van a atender derechos que y programas y servicios que hasta ahora están en la mira, ¿no? Toda la parte de discapacidad, toda la parte de mujeres, de menores, o sea, hay muchos y hay mucho interés en que salieran algunos dictámenes y algunos proyectos de ley. Bueno, no se llegó también para que fueran contemplados en el presupuesto, y eso no está sucediendo. En cambio, el foco está puesto en la movilidad jubilatoria, en el presupuesto para la educación. Y bueno, esperemos que por lo menos sobre eso también haya alguna respuesta positiva para los que están esperando que esto salga, ¿no? Esperar a ver qué pasa, como dices, esta reunión de esta tarde, a ver qué va finalmente a pasar con el veto, cómo va a ser, total, parcial, y qué va a suceder en las cámaras, porque se logró en principio los dos tercios, pero ahora si se insiste también tendrían que lograr esos dos tercios.
No sé, ya en el Senado, como veíamos, hubo algunos anticipos de tratar de modificar algunos artículos, que si no el 50% no, pasar el 25% el incentivo que iba a ser en marzo. Entonces ya eso también empieza a generar, a ver, inquietud, a ver qué es lo que va a pasar en el caso de, si bien las cámaras han dicho que van a insistir, venga el veto como venga, bueno, qué va a pasar, si se va a alcanzar ese 2/3 o no 2/3 y cómo va a impactar en el presupuesto cuando llegue. O sea, que 2/3, además, que se requieren según los reglamentos de los presentes, ¿no? De los presentes. Exactamente. Sí. Y en la última sesión, que se trató aquí, la movilidad jubilatoria, hubo un número importante de ausentes, cerca de 20, si mal no recuerdo, por lo que eso te puede inclinar un poco la balanza si todos esos ausentes vienen y se sientan en el recinto. Y ahí va a haber que seguir muy de cerca cómo se comportan los diputados que responden, sobre todo a los gobernadores, porque esos podrían ser los que justamente o peguen el faltazo o acompañen o no acompañen el veto y puedan terminar beneficiando al gobierno de Javier Milei, ¿no? Vamos a estar todos esperando las 6:00 p.m, 6:30 p.m, cuando el presidente va a recibir a los titulares de los bloques de La Libertad Avanza y sus aliados, tanto el PRO como el Movimiento de Integración y Desarrollo, conducido a Oscar Sago, que en verdad es parte también de La Libertad Avanza, donde varias de estas cosas seguro van a trascender, porque son los temas que están muy latentes aquí con la expectativa en todas las cámaras, tanto en diputados como en senadores. Vamos a repasar sobre el régimen penal juvenil lo que decía el diputado Ali de Unión por la Patria. Bueno, se está haciendo un trabajo, a mi manera de ver, con mi poca experiencia legislativa, muy bueno en cuanto al análisis de todos los proyectos. Es más, dentro de nuestro bloque hay varios matices. Yo creo que no está, me parece, es mi opinión, me puedo equivocar, pero creo que el tema de la edad está claro. O sea, no va a haber dificultades ni estamos todos de acuerdo, me parece. Ahora, después voy a tener los matices para qué delito, para qué, cuáles son las sanciones. Hay un tema que mucho no se habla, yo sé que puede ser poco agradable, sobre todo para el oficialismo, pero es un tema de infraestructura y un tema de administración. Es decir, a mi modo de ver, no tenemos infraestructura que se puede hacer. El tema es que este gobierno dice que no va a hacer obra pública, entonces ¿quién lo va a hacer? Claro, ¿dónde lo van a poner? A ver, en el caso de, digamos, la prisión es el último eslabón de la cadena, pero en el caso de que eso suceda o que necesite un tratamiento, mire, para prueba basta un botón. En mi ciudad, en La Toma, se estaba construyendo con fondos nacionales un centro de deshabituación. El Alberto le había puesto chavo a las drogas. Está el 80% de la construcción y está abandonado. Y se va a destruir esa obra. Uf. Está el 80%. Y es una obra regional para el centro de la República. Entonces, por un lado te mandan el proyecto y por el otro lado te frenan las obras. Soy ciudadana. Acá estamos, escuchando justamente las perspectivas de los distintos diputados respecto a estos temas que están en la agenda pública y que son parte de las convocatorias seguramente para la semana próxima, pero decíamos, 4 de septiembre viene el jefe de gabinete aquí a la Cámara de Diputados, su primera visita como jefe de gabinete de quien negoció, Guillermo Franco, toda la ley bases, ¿no? Y todas las discusiones que se dan entre el Congreso de la Nación y el Ejecutivo Nacional. Totalmente, es el que lleva adelante las negociaciones en diputados y en el Senado junto a, bueno, obviamente funcionarios de su cartera, ¿no? Pero es un ministro que viene bastante seguido aquí a la Cámara de Diputados y al Senado y lo vamos a ver seguramente con el presupuesto más de una vez. Parece que le han enviado más de 3.300 preguntas, uf, así que me imagino que el documento que va a llegar con las respuestas va a ser interesante revisarlo y ver qué responde a los diputados, ¿no? Sí, va a ser un informe primero de más o menos media hora, 45 minutos, veremos cuánto tiempo le insume. Pose, cuando estuvo en el Senado, fue muy expeditivo y fue más bien un discurso que parecía todavía en el contexto de la campaña. Estuvo, si no me equivoco, en el mes de abril en la Cámara de Senadores. Habían enviado también una cantidad importante de preguntas, pero se estaba recién en pleno debate. Creo que ni siquiera se había aprobado la ley bases, había fracasado la
el intento en febrero. Ahora, Guillermo Francos es un personaje distinto a Nicolás Posse y estamos en un momento del gobierno donde hay muchas preguntas que no van a ser sobre política, nada más de políticas públicas que se desarrollan, ¿no? ¿Qué imaginas? Y yo creo que van a preguntar sobre la visita de los diputados a el penal de Seiza, la visita a los genocidas. Si hay una política detrás de esto, sobre todo después, no solo esa visita, sino lo que fue el discurso que esta semana dio la vicepresidenta en el Senado, ¿no? Exacto, me parece que eso va a estar atravesando, que va a estar atravesando sin duda la inflación real y la inflación digamos, de bolsillo y la estadística, que es una discusión que también por estas horas está presente respecto a los aumentos. Las políticas de género, después de los dichos del ministro de Justicia esta semana, que comentabas antes, que generó bastante repercusión, sobre todo lo que tiene que ver con la ley vinculada a la identidad de género. Así que imagino que eso también se va a llevar parte de la discusión, ¿no? Por lo menos en las presentaciones que hacen los diputados, porque una vez que habla el jefe de gabinete, si bien en su presentación intenta responder las 3.300 preguntas que le enviaron o los tópicos por donde circuló, después depende de la cantidad de integrantes de cada bloque, toman la palabra el presidente del bloque o la autoridad del bloque y después algunos diputados con temas claves, ¿no? Ahí hay que traer el termo de café, mate, todo. Para mí va a ser interna la sesión, ¿no? Sí, para mí sí, porque además esas preguntas fueron enviadas antes también de que surgieran justamente todas estas declaraciones tan polémicas y de otras situaciones. Entonces no van a estar incluidas porque a lo mejor ya hay preguntas que cuando venga el documento a lo mejor están respondidas, claro, ya están satisfechos con la respuesta y no surgen. Pero bueno, han sucedido muchas cosas en esta última semana particularmente. Que nada, habría mucho para consultar. Y el dato no menor es que cada vez tenemos más bloques, entonces cada vez más jefe de bloque pueden preguntar. Eso también te va alargando todas las sesiones. Y eso también ahí va a ser la primera sesión del bloque de Arieta, ¿no? Exactamente, que inaugura bloque, el bloque que las siglas son FE, que quiere decir Fuerzas del Cielo, Espacio Liberal, un nombre bastante largo, que está bueno el nombre, no me digan que no. Sí, está bien, está bien. Está bien porque además ella se reivindica como parte obviamente de la Libertad de Avanza. Exactamente. Y su tradición y su religión también y sus creencias cristianas aparecen presentes, siempre las dice, ¿no? Sí, por sí, eso la relación con las Fuerzas del Cielo. La última sesión remató con Viva Cristo. Por eso. Así que está bien puesto. Por ahora la sigla está muy bien. Por ahora va a ser la primera sesión que va a tener. Por ahí le toca hacer uso de la palabra. También va a ir a la reunión de labor parlamentaria. Ah, tenés razón. A partir de ahora. Se hace más larga la reunión de labor. Se hace todo más largo, chicas. Sí, va a ser una sesión importante. Y con las comisiones que se constituyan antes, van a preguntarle obviamente por el veto de las jubilaciones, si no es que se emite antes del jueves. Y tendría los medicamentos, que el PAMI. Los 10 días. Días el próximo viernes, me parece, a ver. No, y 10 días hábiles, y sí, porque fue el jueves pasado, así que fueron ya 5, 6, sí, va a quedar ahí para el 4, ¿eh? Ahí, va a tener que estar en ese día, claro. Si no es el 4, es el día anterior, pero en los primeros días de septiembre va a haber esta discusión respecto al veto. Claro. Y los distintos otros proyectos que también se plantean que hay posibilidades de otros decretos con otros temas que... Bueno, la ampliación de los fondos reservados de la CIDE también va a estar acá presente como tema. Las inversiones en las provincias, el envío de oro al exterior, como garantía. Bueno, muchos temas. Un montón. Medio ambiente, seguro siempre, la agenda medio ambiente siempre aparece. Sí, va a estar entretenido y esto de que dejen pasar tanto tiempo... Tampoco le juega a favor al que le toca venir a responder porque se vuelve cada vez más extenso, ¿no? Y están muy presos de la coyuntura, ¿no? También. Y quedan ahí como entrampados también en la coyuntura. Total. Pero bueno, lo manda la Constitución, dice que una vez por mes el jefe de gabinete entre marzo y noviembre tiene que ir a cada una de las dos cámaras, una vez a una, una vez a la otra, y se supone que en esa dinámica el ritmo de las acciones de gobierno quedan más claras. Gracias por compartir este video conmigo. Gracias por venir a nuestro horario. Gracias por recibirme. Feliz de hora, que tengan buen fin de semana, que descansen, que desconectense un poco. No podemos prometerlo porque viene Santa Rosa, pero acá estaremos. Es un deseo nada más. Estaremos resistiendo la lluvia refrescando nuestras cabezas porque viene una semana intensa también, como todo en la Argentina. ¿Qué decirte? No lo entenderías. Hasta la próxima. Adiós. Chao.